Cuando tú te alineas lo que piensas con tus palabras, con tus acciones, con una buena intención, el universo te empieza a recompensar. Tú no vas a ir al siguiente nivel hasta que no creas que mereces el siguiente nivel. Y tú, estando en este nivel, si no crees que te lo mereces, no vas a poder vivir con ese sentimiento de culpa. So, tienes que poner el trabajo. El trabajo infunde el valor. Yo desde pequeñito sabía que quería ser rico. Estaba en el colegio y era un perdedor, era el típico loser de colegio. No jugaba bien a fútbol, no hacía nada bien, no ligaba ni con escopeta, ni a gafas, se reían de mí. O sea, era como, este chaval no vaya a ninguna a la vida. Yo voy a hacer algo grande. Normal como cualquier persona. Yo soy español, nací en España, en un pequeño municipio del norte de Madrid. Esta vida puedes crear la realidad que tú quieras. ¿Qué vida quieres vivir? Si tu vida fuera una película, ¿la vería? Básicamente, desde los 13 años trabajé cogiendo cacas de perros. Yo daba clases de inglés. O sea, yo de los 13 años compraba carcasas de móviles. Pues nadie compraba en China. Y yo compré ya carcasas de móvil y las revendí en mi país. Yo no vengo de una familia rica ni una familia pobre, una clase media. Mi padre ha hecho dinero, destacado un poquito. Una clase media, ¿sabes? Mi padre dice, voy a comprar un buen coche, podríamos ir una vez al año de vacaciones a la playa. Lo normal. ¿Qué pasa? Que la gente se cree que yo vengo de una familia rica porque yo corrí en motos, ¿no? No soy rico ni mucho menos, ya me gustaría. Si fuera rico, habría tenido el McLaren antes que mi hijo. La realidad es que mi padre es un loco de las motos y desde pequeñito me metió en las motos. Yo soy un loco de las motos. Una de las cosas buenas que hice con mi hijo fue las motos. Tú empezaste desde pequeñito con una moto de campo. De esta manera, yo quité a mi hijo del mundo que me daba más miedo. El alcohol, las drogas, solamente que quería venir conmigo. Impresionantes. Entonces, mi padre dedicó su vida entera, mi madre y mi hermana sacrificaron porque mi hermana y mi madre dejaron de recibir ningún regalo. ¿Qué traes? ¿Se le cayó el baño? Bueno, me iba con moño, pero lo siento. Ahora sí, mamita, porque te lo mereces. Porque quiero que lo tengas. Pero es que yo no quiero que gastes dinero. Pues ya lo he gastado. Eso no lo gastas en ti, en tus cosas, en tu mujer. Mi madre nunca ha tenido un bolso, una bolsa de marca. Llevaba bolsas, pues, baratas, de $20, $50, nunca, en la vida. Fue yo en Vegas que vino la primera vez que le compré un Louis Vuitton y mi madre, no, llorando. Ella ha sacrificado eso porque yo me llevé todo el dinero para que podamos correr en moto. Esa de la princesa, mamá, tú te lo mereces. ¿Cómo se siente? Desde que soy pequeñito he estado corriendo en motos, he llegado a un nivel profesional, llegué a correr campeonato del mundo de motociclismo, MotoGP, en la categoría de Moto2, ¿vale? Hice una carrera en 2010
en Jerez, en la que acabé 24 en la carrera, de un total de 46 pilotos. Más destacar es que en la parrilla de salida salí al lado de Mattia Pasini, que es subcampeón del mundo. En toda mi vida, mi padre ha sido mi mecánico, porque no teníamos recursos para estar en un equipo grande. Entonces lo que hacíamos básicamente era, comprábamos una moto a principio de año, y mi padre, como podía, hacía lo mejor que podía. Acabamos ganando carreras y acabamos arriba del campeonato. La gente quería comprar nuestra moto. Entonces, al final, conseguíamos sacar dinero de eso, ¿no? Y seguir otra temporada. Vamos a ver, semáforo rojo se apaga. Y atención con este, con el número 88 Amadeo de Allá 2. Es un auténtico descubrimiento. Se subió a la moto por primera vez hace nada, hace un par de temporadas. Máquinas, es de bien nacido ser agradecido. A Richard, un amigo. Gracias a él pude correr el Mundial. Porque cuando me llegó la oportunidad, después de toda la vida sacrificándome para eso, mi padre, mi madre, mi hermana, nunca tuvieron nada de lo que querían porque todo el dinero iba destinado a mí. Quinta posición para Amadeo Allá 2. Veíamos ahí como los comisarios de pista estaban trabajando en ese triple accidente que había habido al final de la... Llegó la oportunidad por fin, después de toda la vida. No podíamos correr la carrera porque la invitación para poder correr el Mundial eran 12.000 euros que mi padre no tenía. Pero Richard fue, mis cojones, tú lo corres. Y empezamos a recolectar de todos los bares, de todos los amigos, 100 euros, 150, 100 euros, y corrimos. Mundo, 125 centímetros cúbicos, y muy de cerca también le sigue Alberto Moncayo, Dani Sáez y Amadeo Allá 2. Amadeo Allá 2 que, como decimos, lleva muy, muy poca experiencia en el campeonato de España de 125, pero que lo está haciendo realmente bien y está sobrepasando las expectativas que sobre él se había depositado. Yo corrí el Mundial con una moto blanca llena de los nombres de las personas que habían puesto dinero, todo por cumplir un sueño de un chaval que venía de un sitio que era impensable correr el Mundial, ¿vale? Gran Premio de Jerez de 2010 de Moto2. De 42 pilotos, yo clasifiqué 37. Mira qué equipo, Yador Racing Team. Vale, el único del Mundial que no tiene equipo y va con su papá y una caja de herramientas. Claro, la moto, AJR. Yo llevaba la única hecha en un garaje de Barcelona por un hombre. Ahí vemos la caída, sí, Dani Sáez y Amadeo Allá 2. Amadeo, yo creo que ha caído primero Amadeo, seguramente habrá tocado la rueda de Dani, ¿no? Yo creo que sí, que se han tocado la rueda. Bueno, ha caído, esta toma no se puede apreciar bien, pero... ¿Qué pasó en la carrera? Salí. Hubo un accidente. Total, la moto se me rompió, pararon la carrera, no teníamos repuestos, salí con la moto rota. Aún así, acabo el 30 en un Mundial, con una moto a 46 segundos, era la mejor piloto. Aunque mucha gente se piense que mi padre es multimillonario, ni mucho menos. Mi padre empezó de cero como yo, se curró la vida como un cabrón, hizo pasta y lo destinó todo a mi educación y a las motos. Y dejó en la mesa su vida por mí, al igual que yo ahora estoy dejando mi vida por vosotros, literal. Yo me llevé como que aspiré todo el dinero de la familia. Llegó un punto, yo no lo sabía, esto ya lo sé después porque mi padre me lo ha contado, que claro, estaba tan ahogado de préstamos y tal que tuvimos que dejarlo. Mi padre estaba todo el día de muy mal humor. Cuando dejé las motos, me hundí mucho en la fiesta, mujeres, alcohol, empecé a hacer cocaína. Porque tú estás dedicado completamente a eso, se te acaba. Entonces a mí se me acabó las motos, estaba en la universidad, estudiaba periodismo en el cuarto año, el último año, y yo iba a la universidad y mis profesores no tenían la vida que yo quería. Yo quiero hacer algo grande. This is where I grew up. Show them the room. Nada tenía sentido. Empecé en el último año a trabajar de prácticas, media jornada, 600 euros al mes. Y lo único que podía aspirar era que me doblaran el salario si me ponían jornada completa, que ni me la querían dar. Yo, bro, lo único que me espera en España, o de empleado, vale, da igual en qué país, es generar un salario. Bueno, gente, esta es mi habitación. Estoy en España, así que aquí he crecido.
Aquí empecé a hacer mis primeros gains. Y... yo quería vivir del fitness. El gimnasio me salvó la vida. Era todo lo que tenía, el coche y unos zorritos. Fue rápido, estaba en el gimnasio y dije, yo tengo que salir de aquí. You to my sister. Hello. Yes. Se me dijo un chaval que tiene un amigo en Australia que le flipó y me dijo, tío, una empresa se le hace todo el trámite gratis porque me tiene la web, mando un email, venga, me voy. Eso no saben nada mis padres. Estoy en el último año de universidad, imagínate. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Dejé la carrera de periodismo. ¿Qué haces? Si es Navidad, no sé qué. El caso es, ya cuando todo se calma al día siguiente, me acuerdo de esta conversación con mi padre, es la conversación más seria que yo digo, uff. Mi padre me sentó y me dijo, mira, si sois de España, 10 años hubo una crisis muy grande y fue justo cuando tú te querías ir a Australia. Y dije, hombre, madre, la verdad es que ahora mismo irte a Australia y yo no tengo un duro, me viene fatal. Hazlo, estréllate, métete la hostia, pero te voy a decir una cosa, es, yo no tengo dinero. Tú te vas a la otra punta del mundo. Cuando tú tengas en tu cuenta de banco allí lo que vale el billete de vuelta, vente, porque yo no te puedo sacar de allí. Papá, no te preocupes, no quiero que me dé dinero, tengo el coche, me lo vendo y me voy. Y digo, bueno, y yo fue cuando me fui del país, me fui a Australia. Cuando aterrizo allí, con la mochila, me quedaban 500 euros. En días tenía un trabajo de camarero. Yo no había trabajado camarero en mi vida. Yo vivía antes, estudiaba certificado 3 y 4 de personal training. Y saqué ahí el título de entrenador personal. 2 años. Mientras hacía el título, buscando trabajo como loco. Trabajé en la obra, trabajé fregando platos, repartí flyers, he vendido alarmas a puerta fría. Lo he hecho todo, tío, todo. Yo en un momento en Australia llegué a tener hasta 3 trabajos al mismo tiempo. Trabajaba en una tienda de motos como dependiente. Trabajaba fregando platos y trabajaba en la obra. Llegó un momento al final que me sentía solo, pero esto pasó a los 2 años ya casi, porque estaba tan ocupado con cosas. La gente cuando dice no tengo tiempo, me río, tío. Yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días, iba a un trabajo, iba directo a otro trabajo, iba al gimnasio, iba directo a otro trabajo, llegaba a casa y luego hacía mis comidas. Cuando llegaba a casa me las metía en tuppers y me dormía 4 horas, 5 horas, y eso literalmente durante un año, año y medio, todos los días. Así es como escapé a la Matrix. Tienes que desconectar del mundo por completo. Obsesión. Yo compartí habitación, cambié bastantes veces. En un hostal, luego compartía una habitación con otro chaval, estuve en una casa que había 12, 13 personas, había varias habitaciones y compartía litera en una habitación con otra persona. Yo siempre, para escapar a la Matrix, vivía por debajo de mis posibilidades. Antes de acabar mi curso de entrenador, que estaba en el segundo año, yo digo, tengo que trabajar en entrenador personal. Ya sabes, no tengo nada de trabajo, yo creo que se ocupa con el tiempo. Vale, hasta luego. O sea, me fui a buscar, encontré un gimnasio que necesitaba un sustituto. Era un gimnasio pequeño. Si me hice la entrevista, tío, nada, contratado, eres la leche. Y yo al final dije, bueno, hay un pequeño problema, ¿sabes? Es que aún no ha acabado el título, me queda un añito. Y el tío al final dijo, ven, y me pagó en cash y empecé a trabajar de entrenador personal. Sobre el caso, yo sustituí a un entrenador que de hecho era español, que se fue de vacaciones un mes. Sus clientes al principio me odiaron y después, what the fuck, este tío me ha cambiado la vida. He progresado en un mes más que en 4 años entrenando. ¿Qué pasa? Que luego nadie se quería ir de mí, solo me quedé entrenando todo solo. Yo de la noche a la mañana me llevé una clientela de años y años y años de otro entrenador. Entonces generaba 15.000, 18.000 dólares al mes, $120 a $150 la sesión. De 8 de la mañana a 8 de la noche, estaba todo el día. Me llevé toda la clientela de otro entrenador. La gente dice, de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Llevaba años dedicado al fitness y era un apasionado de eso. ¿Qué pasa? Empecé a salir, mujeres, empiezo a usar drogas otra vez. Aquí viene donde me hundí, ¿vale?
Competí, solo empiezo a usar anabolizantes, que me lastimaron eso, me jodí la salud, enfoqué mi tiempo en eso, me jodí mentalmente, desarrollé un trastorno mental llamado vigorexia, que te ves delgado cuando no lo es, que te ves gordo cuando tienes un six pack, ¿vale? Total, que toqué fondo otra vez, pero el caso es, al final de Australia estaba generando buen dinero, pero yo me sentía vacío. No podía viajar, dejaba de trabajar un día, perdía a los clientes, empecé a odiar el gimnasio porque estaba contando repeticiones todo el día de gimnasio, no era feliz, tío, y empecé a echar de menos a mi familia. O sea, ahí fue cuando dije, a tomar por saco, no vuelvo a España. Sí, después de 2 años de construir eso, me vuelvo a España. Y volví, bro, y toqué España y dije, me di cuenta lo mucho que he cambiado. Yo no pertenezco aquí. Era como si el mundo se hubiera parado para él. Y yo había avanzado tanto. No me siento identificado. Y me di cuenta lo mucho que había avanzado. En esos 2 años, avancé más que en toda mi vida. So, yo inmediatamente dije, bye, siempre mi sueño había sido Estados Unidos. Fui a Estados Unidos de cero otra vez. Empecé en un hostal a vivir, ¿vale? Que es cuando conocí a mi mujer. Yo no tenía nada cuando conocí a mi mujer. Yo estaba en un hostal, viviendo en un hostal. Yo conocí a mi mujer en una aplicación de esta, del rollo de Tinder. No era Tinder, era una aplicación de estas. Look, I just got this Starbucks fitting to a play builder. Quedamos la primera cita y la segunda cita ella me recogió en su coche. Yo no tenía coche. Ella tenía un Honda Accord en 2010 o algo así, sin airbag en el volante. Ella me recogía en su coche y yo no la podía sacar a cenar, eso le dije, y ella se quedaba conmigo en la casa que compartía con una persona. Me tengo que quedar aquí. En plan, esto es como una película. Se me estaba acabando. Esto, empleo, o sea, yo no me voy a ir de aquí, tío. Y me llaman, una entrevista, tienda de tintado cristales de coches. Reviento la entrevista, el tío me quiere contratar, pero al final le digo, oye, hay un problema, solo puedo trabajar, no tengo papeles. Y el tío dijo, mira, lo hizo, ¿vale? Cash. Yo empecé a trabajar cash, ganaba unos $2,000 al mes en ese empleo. ¿Qué pasa? Que, tío, yo empecé a venderle más que nadie. What's going on, people? So, I'm here, this is my place where I work. Managing this tint shop, doing social media, website and everything. Todos los tintes cerámicos, los que más valían, es como este tío, me está haciendo triplicando las ventas. Sí. En esta fase es en la que yo me dediqué mucho, ya tengo este entrante de dinero, vivo por debajo de mis posibilidades, me enfoqué mucho en el YouTube, mucho. Siempre me he buscado la vida. Llevaba ya años poniendo el trabajo con mi YouTube, con mi Instagram. Esto sería 2017 y lo empecé como 2014, como unos 3 años llevaba posteando contenido, pum, pum, pum. Empecé a hacer unos cuantos clientes online, y uno, y otro, y otro. Y de repente me vi haciendo unos $2,000 al mes como entrenador online, pero con eso no podía vivir en Los Ángeles ni de coña. Yo pagaba a lo mejor, en aquel entonces cuando hacía eso como coach, yo empecé en Los Ángeles con una habitación en un hostal, después me moví a compartir una habitación en una casa con una chica en Crenshaw, la peor zona de Los Ángeles, es donde venía a ver mi Pucci, y después de eso cogí una casa en Inglewood, lo mismo, de las peores zonas de Los Ángeles, pero estaba tan orgulloso de esa casa, era la primera casa para mí solo. Tú no entiendes la felicidad, una casa de 2 habitaciones en Inglewood, yo era, no entiendes lo feliz que era, lo agradecido que era, con Pucci venía a visitarme ahí. Tengo vídeos en esa casa, un montón de vídeos, os pondré aquí si me acuerdo para que lo vea. La renta de esa casa al mes creo que eran como unos $1,800, y yo hacía $2,000 como coach. Era imposible que yo pudiera vivir con eso. Literalmente, hacía vídeos de YouTube, Instagram, tenía asesorías online, trabajaba en una tienda de tintado de cristales, trabajaba de stripper en las noches, o sea, apenas dormía. Bro, no entendéis la de trabajo que he puesto para venir aquí. Barra aquí, lo que hace mucha gente es así. Bajamos la barra, pum, 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 pum.
ya por fin, después de 6 años, generé $2,000 al mes con eso, con mi coaching online. Y dije, ¿sabes qué? Aquí me la voy a jugar. Pum, voy a dejar el trabajo. Y claro, es como, uff, o performo y el mes que viene genero un poquito más y tal, o otra vez me voy a garete. Y ahí fue también, empecé a crecer un poquito, generaba un poquito más. Si fuera ayer, conocí en Gold Gym a un amigo, Fran, español también, el cabrón iba en un Maserati rojo descapotable, y yo, cabrón, lo estás petando, era un rojo parecido a este, y yo, tío, ¿cómo has hecho esto? Tal, y dice, tío, mi tío me ha enseñado todo esto, mi tío ha sido mi mentor y me ha enseñado a comprar, ve usted, él tenía un edificio, y yo, ¿cómo que tu mentor? ¿Cómo que es eso? Y dice, sí, coño, que me ha... un mentor es un profesor, y yo, pero espérate un segundo, ¿esto es un profesor que tiene pasta o qué? Y dice, sí, sí, es un profesor que ha hecho algo que tú quieres hacer y te enseña, y yo, hostia, me dio como la bombilla. Yo hasta aquel entonces solo conocía la universidad, el colegio. Yo no conocía que podías aprender de una persona a hacer algo. Eso era algo para mí nuevo. Entonces me puse a mirar en internet, en YouTube, y encontré un evento en Los Ángeles de emprendedores. No me acuerdo ni qué coño fue, quién era. Sé que era un evento de emprendedores que valía unos 5.000 pavos y literalmente era básicamente todo lo que tenía en mi cuenta de banco. Y me acuerdo decir a Fran, tío, Fran, encontró a esto, tío. Tiene pinta de que esto es de negocios online y yo estoy intentando crecer mi negocio online y no sé cómo, tío, estoy aquí atascado. No conozco a nadie, pero no había nadie haciendo coaching online. Y grande, no había nadie. Y no tenía ningún referente ni nada. Y me dijo, tío, o sea, no dudes ni un segundo. Ese evento te va a cambiar la vida. Si quieres hacer eso, no hay otra, tío. A mí me cambió la vida. Esa por ello, no tienes nada que perder. Y, bro, literalmente, otra vez invertí toda mi cuenta de banco. Me había quedado con la cuenta vacía ya 2 veces, por lo menos. Y íbamos otra tercera vez. La había hecho en Australia, a tomar por el culo mi casa, sin apoyo de mis padres. Otra vez en Estados Unidos, en la misma situación. Me cambió la vida, bro. Me cambió la vida porque solo aprendí una cosa. Y el problema que tenéis muchos de vosotros es creéis que vais a ir a un evento o vais a coger un coach o vais a coger un mentor y os va a cambiar la vida drásticamente, instantáneamente, no es así. Me cambió un paradigma en la mente, me hizo ver que estaba yendo en una dirección equivocada. Algo que aprendí es sobre la oferta, lo que ofreces, y decía algo así como que tienes que crear una oferta tan irresistible que la gente se sienta tonta al decir que no. Me llevé algo en la línea de que si tú no comprarías tu propio servicio, y yo lo que estaba vendiendo en aquel entonces eran unas asesorías, una dieta personalizada y una rutina que yo no seguía esa rutina, yo no seguía esa dieta. Entonces dije, bro, si yo mismo no sigo esta mierda, si yo mismo no compraría esta mierda, ¿qué coño hago? Y es cuando empecé literalmente a tratar a mis alumnos como si fueran mis amigos. Y ahí fue cuando empecé a crecer y a crecer y a crecer. Y de $2,000 fui a $6,000. De $6,000 fui a 8,000, fui a 10,000, fui a unos 15,000, 20,000. Y me acuerdo que estaba todo el día. Y como tenía estructurado mi negocio, no se había estructurado y estaba así todo el día. Yo me acuerdo que fui a visitar a mis padres de España y no pude ni verlos. Fui una semana a España y no pude ni casi cenar con ellos, ni hablar con ellos, porque todo el día tenía que estar contestando mensajes, emails, haciendo programas. Sobre todo, me tiraba muchísimo tiempo haciendo programas. No tenía estructurado mi negocio de una manera que pudiera escalarlo. Era muy novato. Entonces, en ese momento, estamos en Los Ángeles, sigo creciendo mi negocio. En ese momento empecé otra vez a jugar con la fiesta, las drogas, para un poquito escapar, porque otra vez me veía en un punto que no estaba feliz, bro. Era como, bro, what the fuck? O sea, existencia, no sé qué hacer, el fitness me encuentra. Luego, entrenador personal, estoy en un gimnasio todo el día haciendo clases y estaba detestando el gimnasio. No podía viajar, no podía hacer nada porque estaba todo el día en un gimnasio contando repeticiones. Ahora volví a sentirme igual y yo era como, bro, o sea, pero imagínate, no frustración, pero es como, no entiendo. Yo no lo veía, pero empecé a ir a festivales con mi mujer. Introduje a mi mujer a festivales, introduje a mi mujer a drogas, introduje a mi mujer a todo ese mundo, que es algo de lo que no estoy para nada orgulloso, pero pasó. Y me empiezo a perder y perder. Encuentro una empresa y creo que esa es la solución para escalar y empiezo a automatizar, a poner empleados, me salí del negocio. Y sí que es verdad que en el primer momento crecí en el primer momento porque no tenía bien estructurado mi negocio, no tenía bien estructurado nada. Si yo con lo que sé ahora, con lo que yo sé ahora en ese momento, habría hecho así. Y nunca habría necesitado un equipo, nunca me habría jodido mi negocio ni mi gente. Pero bueno, no sabía esto ahora, no sabía eso antes. El caso, escalé bastante, a más de 55.000, 60.000, $70,000, no sé si incluso rozaba los 100.000 alguna vez. Y es como, con el tiempo me hice millonario, compré el primer Lambo, cash en 2019. Ley de exposición, ¿sabéis el primer Lambo que yo me compré? ¡Oh!
primera vez en mi vida que yo conducí un Lamborghini fue unas semanas antes. Una empresa de alquiler, esta vez sí que era una de alquiler, me dejó uno a cambio de publicidad, yo ni lo pagué, me lo dejó, le hice publicidad. Lo conduje, una vez que yo fui expuesto a él, parece mal que está. Bueno, máquina, sinceramente me conocéis y no tengo palabras, la verdad. Hice mi año como 2018, 2019 me compré el Lambo, nos movimos a Vegas con mi mujer y era algo raro, bro. A mí algo me decía de que no puede ser, esto no puede ser todo. Vivía en una casa grande en Vegas, tenía un Lambo, mi mujer tenía un Range Rover, me compré un Rolex, viajaba al mundo, festival, droga, fiesta, y yo... Era como, no puede ser, tiene que haber algo más a la vida. Yo no quería ver, pero realmente no era feliz. Cada vez estaba yendo a peor, bro. Mi matrimonio, yo dudaba de él, dudaba si era mi mujer, la adecuada, de muchas cosas, bro. Cada vez me drogaba más, cada vez tenía un problema más grande con la cocaína, hasta el punto en el que me veía haciendo cocaína 3, 4, 5 veces a la semana. Este día me marcó, ¿no? Mi mujer estaba visitando a su familia, yo empecé a hacer cocaína como a las 6 de la tarde, 7, al street club toda la noche, 9 de la mañana seguía haciendo cocaína, y ese día casi me voy de sobredosis, literal. No me dio una sobredosis, pero yo no soy una persona que me he quejado. Yo creía que me daba algo en ese momento. Me acuerdo que arrasé una gasolinera para buscar gominolas, azúcar. Fue muy desagradable, muy desagradable. Yo creía que me iba, literal. Cuando me recuperé un poco, eran como las 9, 10 a.m., 11. Me acuerdo que llamé a mi mujer, no quería preocuparla, pero simplemente la quería llamar porque quería escuchar su voz una última vez, por si no salía de esa. No sabía qué hacer. Yo nunca había visto en una situación tan jodido solo, porque realmente no estaba nadie para ayudarme, ¿no? Me había dado algún chungo con drogas, una vez en un festival y me habían llevado mi amigo Jack y mi mujer, pero el caso, eso más un accidente en moto, me hicieron despertar. Iba en mi moto al gimnasio, me atropelló un coche por detrás, mi mujer tampoco estaba en aquel entonces, estaba en Los Ángeles, estaba en Vegas, no me podía mover del suelo, no sentía la espalda, creía que no iba a poder andar nunca más. Toqué el hospital, toqué la camilla y empecé a sentir la espalda, me levanté, me incorporé y me levanté de la camilla. Me dije que me quitaran todo y me salí del hospital. Yo no entendí nada que había pasado ahí, ahora sé perfectamente quién fue. En ese momento me acuerdo de eso, me da escalofríos, tío. En ese momento se me pasó toda la vida por delante, bro. O sea, era... Claro. Pensaba en mi mujer, ¿sabes? Porque pensaba en ella. Es que es heavy, ¿sabes, bro? Las vos. No, mi amor. Somos pobres, aquí cojo lo barato. Somos pobres. Pues máquina, ¿sabes qué? Está todo un poco de tu vida. Cuando conozcas a la mujer de tu vida, lo más. Por fin te va a reconocer. ¿Cómo te llamas? Daniel. Oh. Todos los chavales, dejo de sí, se quiere casar con los máquinas, se ha casado. Puedes ocultarlo, ¿sabes? Ella ha estado siempre ahí. Es como mi oasis, es como estar en el desierto y llevas 5 días sin beber agua y ella es como la... Es increíble, o sea, me ha salvado. Que
Dios siempre ha estado de mi lado, cosas que no le he visto. Me ha estado preparando y haciendo muy fuerte. Me da escalofrío de pensarlo, pero ese accidente, salí de ese hospital y no era el mismo ya dos, o sea, era un servidor. Estaba en una época que era muy egoísta, solo era yo. No pensaba en la gente. Poner el equipo, todo me separó de mi alma, me separó de mi gente, me separó de todo lo que era, de ese niño que disfrutaba todo, de ese niño que llegó hasta ahí y se lo pasaba en grande. Cada vez que me drogaba más, ese niño cada vez estaba más lejos. Quiero que me digáis una cosa, porque muchos se piensan que yo me he hecho millonario, lo hice muchos vendiendo cursos o tal. Yo me hice millonario como coach fitness, literalmente. Soy, fui y seré siempre el mejor coach fitness de la historia. Soy el que ha abierto el camino, soy el que ha dado fe, soy el que ha liderado la industria hispanohablante, y el que no quiere admitir eso tiene mucho ego y no es agradecido. Pero gracias a mí, yo les he abierto el camino a todos. Las cosas son como son. Yo me hice millonario así. Me compré mi primer Lambo casa así. Cuando estaba en ese punto, todo el mundo me reventaba mensajes que quería ser coach, que enseñara. Me reventaba la gente dando mensajes que me sentía mal de no enseñar. Hasta el punto en el que yo le dije a mi padre, papá, ¿sabes qué? Voy a empezar a enseñar a la gente a hacer esto. Y me dijo, ¿cómo vas a enseñar esto? Te van a quitar el negocio. Y yo, papá, ¿sabes qué? Algo me dice otra vez. Mi conciencia, que es la voz de Dios, me decía que lo hiciera, lo hice. Y ahí es cuando empecé a desarrollar mi primer curso, el curso Tu Primer Millón, y cuando lancé la escuela, la lancé en 2020. Yo me hice millonario en 2018, 2 años después lancé la escuela. Y cuando lancé la escuela en 2020, fue un éxito total. En cuestión de meses tenía gente generando dinero, había escapado al sistema, una brutalidad. Esa es la historia verdadera. Y ahora sigo siendo coach, siempre seré coach. Lo que pasa es que en mi escuela Tu Primer Millón está unificado todo. Los hábitos, el mindset, el fitness, el espíritu y el emprendimiento. Todo lo tengo unificado en una escuela, la escuela de la vida, la escuela de la vida real. La escuela en la que te enseño sabiduría, no conocimiento, que no vale para nada. Sabiduría es conocimiento aplicado. Siguiente moto, salgo y mi vida cambió totalmente. Quería generar dinero, quería ayudar, quería hacer así. Y lo único que, digamos, fue detonante de todo esto fue esa casi sobredosis de cocaína, el accidente en la moto. Yo estoy seguro que me dejó sin poder mover la espalda, pero Dios me salvó, no tengo ninguna duda que eso fue un milagro de él, porque sabía la cantidad de millones de vidas que iba a salvar con esa nueva versión de Ya 2. Y dejé por completo las drogas, dejé por completo la fiesta, y ahí sí que tengo que dar crédito y agradecer a mi coach Wes, porque a él le encontré y él fue el que me enseñó que no tenía que salir de fiesta y no tenía que drogarme. Y fue dejar eso y combinarlo con cómo cambié el acercamiento a mi vida, que estaba sirviendo a la gente ahora, y es como he llegado a esta situación en el que esta locura de tener 10 supercoches en la casa y esta mansión. Y esa es mi historia muy, muy resumida, máquinas. Simplemente para alguien que no sepa quién soy, puede entender cómo he llegado hasta aquí. Pero quiero que sepáis una cosa. Yo llevo en el mundo del fitness, llevo 12 años. Para mí me costó desde que empecé mi negocio, que es el actual, de coaching, ¿vale? Empecé como Ya 2 Fitness y evolucionó a Tu Primer Millón. Tenía Ya 2 Fitness, Tu Primer Millón, y luego Ya 2 Fitness ya no está y es solo Tu Primer Millón. Me costó 6 años desde que lo empecé. 6 años generar $300 al mes, y de 6 años a 8 años me hice millonario. Fui de $300 al mes a, yo qué sé, 60.000, $80.000 al mes, $100.000 al mes. Y ya después la subida de 100.000 a 500.000 a casi $1,000,000 al mes ha sido exponencial, porque cuanto más años llevas con el trabajo, más rápido creces y la vertiente es así. El emprendimiento empieza lento y luego empieza a despegar y cada vez la curva va siendo más para arriba, si es que tienes unos grandes hábitos. Y esa es mi historia muy resumida, máquinas, y aquí estamos ahora en Miami viviendo una película. Y sobre todo, si tengo que cerrar este vídeo con un poquito de sabiduría para vosotros, algo que he aprendido es que los ríos no se beben su propia agua, al igual que los árboles no se comen sus propias hojas, al igual que el sol no brilla para él mismo. Está en la naturaleza servir a otros, literal. Está en nuestro ADN, es quienes somos. La mejor vida que vas a tener es cuando otras personas son felices gracias a ti. Y si no sirves para servir, no sirves para vivir. Ley de exposición. Master
más en tu primer millón. No se puede replicar, Carlos. Yo, so we're here. Cuida mucho a quien elige. Sí, yo. A que no hace falta la mansión que nos ponga positivo. Un día. ¿Por qué no? Pam, 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 pam. Una fucking bestia. Una fucking bestia. Una fucking bestia. En el tema de la estafa piramidal. Ha sido algo increíble, la verdad. Increíble el mentor que tengo, ya. Este hombre está lleno de conocimiento, lleno de el ejemplo. Aquí te reflejo una humildad. Estos $3,000 no es nada. Aprendes más que 5 años. Estoy viviendo el sueño, pero digo la verdad. La energía que te transmite con la intención. Lo que él me ha enseñado. Sobre todo con la energía, la fe que me da. Yo también puse ayuda a las personas. You one of his masterminds is what? El tiempo de ya los tiene. Siempre supera. Puedo esperarlo. ¿Tú ves lo mismo que veo yo? ¡Sí! Tú ves burpees, cabrón. No puedes ni hacerlos. Te ríes de ellos. Yo no me reiría mucho de estos cabrones. Dejé a mi novia, dejé mi carrera, dejé mi empleo, dejé mis ahorros, dejé mi país, dejé mi familia, dejé las drogas, dejé la fiesta, lo dejé todo. Adiós, máquina, Dilet. Adiós, máquinas. Adiós, maquinitas. ¿Maquinitas? ¿O? ¿Mucha salsa, no? ¿Sí? Mucha salsa, sí. Mucha salsa. O sea, ah, chavales, parece que ahora soy los maquinitas. Somos muchos. Somos maquinitas, Nemo. Adiós, maquinitas. Adiós.